¿Qué tal, amigo? Buenos días, su amigo Jesús Morales, servidor. Voy a preparar lo que es el pegamento de pegadura, ya que me lo han estado pidiendo, cuál es la preparación correcta para este pegamento, ¿verdad? Este pegamento es el que siempre se ha usado en la familia y para nosotros pues es el que da mejor resultado para el instrumento de mariachi, ¿verdad? Es el que agarra mejor, el que hay muchísimos pegamentos ahorita y a lo mejor más buenos, pero nosotros pues no los hemos calado más que estos, ¿verdad? Entonces voy a proceder a prepararlo de la manera correcta para si alguien lo necesita preparar, pues ya sepan cuál es el método, ¿verdad? Esta pues es la pegadura, ¿verdad? O la cola, que mucha gente la conoce, la cola, ¿verdad? Nosotros le hicimos pegadura. Este pegamento se prepara a base de baño maría, ¿verdad? Ocupa un bote y contrabote. Yo, este es un bote, cualquier bote que tengas, que esté gruesecito, porque se va a calentar, ¿verdad? Más o menos hay que poner un poquito menos de la altura del bote, un poquito más abajo, y hay que agregarle un poquito de óxido de zinc. El óxido de zinc lo que hace es dar cuerpo a nuestro pegamento. Este lo venden en las lapalerías. Más o menos a tanteo, no mucho. Si fuera por cucharadas, a lo mejor era unas 2 cucharaditas. Toma una batidita. Le vamos a echar agua. Darle bastantita agua que se tape todo lo que es la pegadura. Por ahí así, porque se va a remojar la pegadura y se va a levantar. Le vamos a echar poquito polvo de titanio. El titanio es con lo que preparan la base de la pintura blanca. Esto es para que nuestra pegadura no sea tan amarillosa. Lo ocupamos como un color hueso. Hay que batirla muy bien, que se mezcle, que se remoje. Le vamos a poner un limón, el jugo de un limón. Esto evita o neutraliza el olor, porque la pegadura es de olor muy fuerte. A veces sí es un poquito fastidioso el aroma, ¿verdad? Y el limón pues ayuda a neutralizar eso. Se le pone limón, se le da una buena batida y se va a poner a hervir, ¿verdad? Se ocupa un bote y el contrabote. Todo esto se le llena de agua por aquí así, no hasta arriba. ¿Cuándo sabes cuando ya está tu pegamento bien cocido? Hasta que se le haga una nata. Y ya de la nata ya puedes utilizarlo bien, ¿verdad? Su consistencia pues es un poquito líquida, que no quede muy espeso, para que pueda penetrar bien en la madera. Y eso es todo. Así es como es la preparación correcta de la pegadura, o al menos como nosotros la preparamos. Ahí ya está la pegadura ya bien cocida. Lo que le hace falta nada más es echarle un chorrito de agua para que quede más aguadita, que no quede tan espesa. Echarle agua y dejarla que hierva otra vez. Y eso es todo. Si en tu ciudad se te complica conseguir la pegadura o algún ingrediente, no importa. Porque pues, la pegadura es lo mismo que la grenetina. Puedes comprar grenetina y hacerla con grenetina. Si no tienes pegadura es lo mismo. Si no tienes el titanio, pues nomás te va a quedar más amarillosa la pegadura. Si no tienes el óxido de zinc, pues va a quedar un poquito más aguada. Si no tienes el limón, pues va a quedar más hedionda, nada más. Pero de ahí en más, todo se puede hacer y te da el mismo funcionamiento, ¿verdad? Cualquier cosa o duda, mándenme un mensajito o algo ahí y yo con todo gusto los asesoro lo poquito que yo sé.